Señoras y señores, amables amigos de la super cadena Galavisión, amigos del canal de las estrellas, es un placer saludarles desde el Distrito Federal. Buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta transmisión que hoy tiene un tinte muy especial. Ingredientes de sobra hay para divertirse. ¿Por qué? Porque hoy conoceremos a la que será la primera tercia campeona del mundo en lo que es reconocido por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Después de las eliminatorias llegan a esta gran final dos tercias rudas, los brazos y los infernales. Decíamos, ingredientes hay de sobra y además presentaciones, Miguel Linares. Así es, Arturo Rivera, doctor Alfonso Morales. Fíjate que ahora que menciona de que hay ingredientes importantes, yo creo que en los últimos años esta es una de las funciones más redondas que puede haber. Así es, doctor Alfonso Morales, amigos del canal Las Estrellas, una función redonda desde la Monumental Arena México. Un duelo tremendo lo que será la lucha superestelar por el Campeonato Mundial de Tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre, los brazos contra los infernales, gran acoplamiento de las dos tercias. Así es, amables amigos, a nombre de todo el equipo, con Ramón Reyes, Miguel Cázares y Miguel Ramírez en la producción, nuestro compañero Raúl Sarmiento, gracias por estar con nosotros, aquí arrancamos. Y Monumental Catedral de la... Canal de las Estrellas, un señor de los cuadriláteros, la música y la belleza que le acompañan son del norte de la República. Usted lo conoce y lo reconoce, claro que sí, Blue Panther. Y este angelito, vea usted nada más que físico, qué capa sensacional, es el Ángel Blanco, y aparece sin más ni más el maestro Pierrot Junior, el hombre que divide arenas, el hombre que habla y cumple. Aquí abajo de la máscara antes no se queda callado, y esa risa burlona, aquí está Pierrot para servirles. Y la luz se vuelve tenue, baja de intensidad, pero no la emoción. Y una canción que hiciera muy, pero muy famosa en todo el mundo, un jalisciense distinguido de Autlán, Carlos Santana, Mujer de Magia Negra, música y humo para acompañar al inglés radicado en Miami, Black Magic. Viene junto con este enmascarado de grata impresión, estadounidense, por donde usted le busque, Love Machine. Estos son los rudos. Y además decíamos de Black Magic, Love Machine, campeón nacional de peso semicompleto, máscara sagrada, y Mickey Linares. Los ingredientes están puestos para que sigas el pleito entre Máscara Sagrada y Infierno. ¿Qué les parece, amigos del canal de las estrellas, esta batalla? Aquí vamos a ver el duelo siempre interesante de Pierrot y Máscara Sagrada. Un momento de fuertes emociones. En un encuentro de Dios, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Por el bando rudo, el colosal luchador, una deidad blanca sobre el ring, el Ángel Blanco. El rudo de rudos, temperamento forjado en el paradisíaco estado de Morelos, Pierrot. Por un luchador que emplea la logística en su ataque y método en su rudeza, Blue Panther. Por el mando técnico, el Lord Inglés
de los cuadriláteros, Black Magic. Categoría y técnica aunados a su alta calidad de máscara sagrada. Capitaneados por el computarizado para la destrucción, Black Magic. Y aparece refiriendo con un tinte zanahoria el gato Montini. Pues bien, amables amigos, vamos con esta postal de la Arena México, de la capital de la República Mexicana, para que usted los identifique. En el ángulo superior derecho aparecen en esta primera caída el trío rudísimo. Una lucha con características de relevos australianos. Tres contra tres, ángulo inferior izquierdo. La pureza de la lucha libre, y a continuación aparece el hombre que es oriundo de San Jerónimo y que viste de negro, el señor Riverita. Gracias. Antes de destruir. De la cirugía, aquí estamos, y lo curioso es que los tres técnicos quieren bailar un oso, pero sabroso con Pierrot. Raúl, ¿cómo te va? Un saludo muy cordial, tú los tienes muy cerca. ¿Qué tal, Arturo? Doctor Alfonso Morales y Miguel Linares, un placer saludarlos a los tres. Pues aquí estamos ya instalados como cada semana en la Arena México, y con esta lucha para iniciar esta función, con un saludo a todos nuestros amigos del Canal de las Estrellas, a donde usted nos esté viendo. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y nos sigue llamando la atención la manera en que crece la popularidad de este hombre Pierrot. Inclusive aquí a mi lado hay niños con máscaras, y ahora empieza a gritar todo el mundo, Pierrot, Pierrot, acá abajo. Es increíble lo que ha sucedido con este luchador rudo. Exactamente, claro. No solo es ser carismático, hay que demostrar arriba del cuadrilátero ser buen luchador. Y pues en ocasiones presentamos, pero usted los conoce, los identifica perfectamente, solo estelares en el Canal de las Estrellas. A usted en toda la República Mexicana, Estados Unidos, Centro, Sudamérica y Europa, gracias por preferirnos. Bienvenidos con este Love Machine, que quiere ponerle el cascabel al gato, aunque fácil no es la odisea. Enfrente tiene a Lagunero Blue Panther. Una lucha hasta el momento bastante técnica. El Off Machine ha demostrado que viene por todo, por todas las canicas. Viene por agua para su molino, pero enfrente tiene, decíamos, nada fácil. Hoy, Raúl, pues este gato Medina, pues el sueldo se le va a empintarse el pelo. Bueno, el poco pelo que tiene, no es mucho lo que tiene, pero de ese color, pues no es zanahoria, pasó muy cerquita de nosotros, con la luz se le ve medio anaranjado, pero es un rubio, pues muy especial. Yo la verdad, pues no me atrevería ni de broma a hacer eso. Ni quedándote dormido en la peluquería, Miguel, ¿te quedarías así? Bueno, pues esto nos hace recordar al gato viudo. Este no es el gato viudo, es el gato rubio, el gato Montini, luciendo este nuevo look. Y comentabas, Raúl Sarmiento, que trajo porra Pierrot, ¿verdad? Pues una piel la trae, cada vez ha de gastar más en boletos. Sí, son sus vecinos allá de la Lagunilla. Bueno, pues, bienvenidos aquí a la Arena México. Bueno, aquí está el comprador de boletos, el que sostiene el espectáculo, claro, desde el punto de vista de Miguel Linares. Pues ya lo vi a Miguel Linares pedirle un autógrafo para sus familiares, porque en la casa de Miguel Linares el ídolo es Pierrot, y quiere ahí brava con máscara sagrada. Bueno, esto se traen ganas desde hace mucho tiempo, y va a ingresar el Ángel Blanco. Aquí está, vaya físico impresionante, el ranchero Vargas, uno de los ángeles más populares y famosos, y no es el que más. Campeón mundial, sensacional luchador. Y aquí el Ángel Blanco, pues tiene que hacer prosapia de ese nombre. Le aplaude a
Máscara Sagrada, campeón nacional de peso semicompleto. Ahora va al ring Máscara Sagrada. Empiezan a surgir ya las llaves, las contrallaves. Lo que dice Miguel, el veneno y el antídoto, y aquí lo toma del cuello y lo proyecta de esta manera. El Ángel Blanco se levanta y sus relaciones públicas con el grueso de la gente no son precisamente todo lo bueno que muchos quisieran, pero platicando con rudos han dicho, un silbido es un aplauso, así que sílvenle, muchachos, señal de que tienen miedo para ese bando. Así dicen los luchadores rudos. Y aquí a ras de lona castigando el antebrazo. Ángel Blanco, bien, Máscara Sagrada ahora lo toma y vamos a ver si se impulsa con el puro cuello. Eso es lo que decíamos, se impulsa con el cuello. Y aquí al toque de espaldas de este hombre, el Gato Montini. No hay un dominio de alguno, así que pueda resaltar, es alterno y los dos utilizando su mayor capacidad. Con la pierna, pues está derribando en principio Ángel Blanco a Máscara Sagrada. Y ahora en este acercamiento que hacía el señor Ramón Reyes, el director de producción, pues veíamos precisamente lo que resalta de la máscara del Ángel Blanco, son unas alitas. Y lo lleva al toque de espaldas. Dos, se levanta Máscara Sagrada. Observe usted ahora cómo lo toma. Y va a zafarse del castigo. ¿O es lo que pretende el distinguido Máscara Sagrada? Pues los dos. Esto es espectacular. Vaya buena lucha. Porque aquí usted ve a los mejores luchadores. Observe esta magnífica imagen. Los dos. Y después de esa tijera, la gente no tiene más que reconocer para ambos su capacidad. Y Black Magic se encuentra con el maestro de Cuernavaca, Pierrot. ¿Qué tanto se dirán? ¿Será que ya aprendió Black Magic el español o que Pierrot avanzó en el inglés? Pero ahí está, levantando pasiones, un hombre que nació para ser mencionado. Lo importante es trascender y estos luchadores sí trascienden. Qué físico tan impresionante el de Magic, pero Pierrot por principio de cuentas está sacando la mejor parte, Raúl. Sí, y definitivamente hasta el momento mucho mejor este Pierrot, aunque aquí se equivocó, más bien digamos que Black Magic se avivó. O le echaste la sal, Raúl. A lo mejor. Y ahí está respondiendo Magic, el inglés, el Lord de los cuadriláteros, que se emociona porque a base de derrotar a Pierrot quiere hacer nombre. No, pues un manazo de esos, pues lo resisten quienes están allá arriba, y ni ellos, porque vimos cómo se dobló Pierrot. Ahí lo toma, lo hace fallar y le responde con el golpe de antebrazo. Ahora está listo para el toque de espaldas, dos, y hacia afuera del cuadrilátero Pierrot. Vaya buena lucha que están brindando estos seis gladiadores. Y se calentó el del bronceado permanente, Black Magic, que se molesta ahí con Rafi, el referee, y con el Gato. Ahí ingresa el Ángel Blanco para ver si es de veras el pelo de este Love Machine. Pues se enoja, se engalla, pero pues por andar diciendo me voy a desquitar, le dejan a este No Me Olvides. Remember a la familia, le dijeron. Ahí pues algo tiene que ver el Gato Montini, lo distrajo. Y el Ángel Blanco saca partido junto con Blue Panther. Blue Panther, Fuerza Guerrera y Pierrot compitieron como tercia para la eliminatoria del Campeonato Mundial de Tercias. Y ahora aquí están dos de ellos junto con el Ángel Blanco, que se les acopla de una manera sensacional. Y vaya rebambaramba que se arma en el cuadrilátero. Golpes de todos sabores, tamaños y colores. Y esa patada del Ángel Blanco, mientras que como oferta navideña al 2x1 toman a Magic entre Blue Panther y Pierrot. Dejan que sea todavía más destructiva la labor del Ángel Blanco y esta proyección
Vuela el Ángel Blanco. 1, 2, 3. ¡Qué paso tan chévere el de los rudos! Máscara sagrada. Se llamaba, se va a hacer la meme. Mientras que Blue Panther pone quieto a Love Machine. Y el Ángel Blanco, como lo vemos al fondo, junto con Black Magic, lo proyecta contra el poste. Y dice Rafi, déjenlos, esto ya acabó, pero Blue Panther anda encendido. Lo hace reingresar muy a la brava al cuadrilátero. Ya está rendido Máscara Sagrada, pero Pierrot saca jugo de toda esa experiencia, marrullerías similares y conexos. Aquí es lo que está intentando Blue Panther con Love Machine. Abajo del cuadrilátero, Ángel Azteca y Black Magic. No se rinde, no se rinde Love Machine, por lo que se puede indicar, hasta que cede. Y ahí está el maestro lagunero Blue Panther y este otro maestro, Pierrot, sometiendo a Máscara Sagrada, que ya está rendido desde hace muy buen rato. Raúl Sarmiento. Así es, se ha terminado entonces esta primer caída. Y la manera en que han trabajado el equipo de los rudos, pues nos habla de coordinación, de muy buena dinámica y sobre todo de una fuerza bárbara por parte de los tres. Así que, Tony, pues bienvenido a esta transmisión, nos da mucho gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es de que ese maestro es bastante malo, ¿no? Pero esperemos que Love Machine, la máquina del amor, ahora con esta nueva perforadora que tiene de corazones, pues le dé una lección ahí en la lengua para que se le quite la lengua suelta. Son corazonadas que matan, y le ponga unas orejas de aburro para que aprenda la lección. ¿Estás lista? ¡Vámonos! Ahorita. Oye, qué bien te ves. Gracias. ¿Es la dieta? No, es Contour. ¿Contour? Sí, la faja condición que me da esta bonita figura. ¿Y no te molesta? No, al contrario. Se ajusta mi cuerpo como si fuera una segunda piel. ¡Ya vamos! Yo siempre estoy lista con mi Contour. Ordene la faja Contour al 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. Fíjese, yo llamo mucho a México. En AT&T lo notaron y me explicaron cómo ahorrar con el plan Richard World. No es solo que me dan precio bajo. A mí me gusta estar con gente con la que se pueda contar. Bueno, porque en AT&T son primeros con servicio en español, primeros con planes de descuento en larga distancia. ¡Claro! Mire, con Richard America yo hablo con mami en San Juan, los primos en Miami y todavía me sobran. Yo cuido los centavos. Pues por eso los escogí. El domingo, su pantalla se iluminará con un desfile de estrellas que le tiene su programa Lo Mejor de Siempre en Domingo. Disfrute con Raúl Velasco las magníficas actuaciones de Lucero, Yuri, Magneto, Gloria Trevi, Ana Gabriel, Luis Miguel, La Sonora Santanera. Disfrute este magnífico programa a las 6:30 de la tarde por el Canal de las Estrellas. De Pierrot con Tony. No lo quiere Tony. Cuidado donde se encuentren, porque hasta el plumín sale volando. Y sigue esto, pues ya terminó, pero los rudos andan dándole gusto al busto. Pues don Armando Gaitán, que regresa por sus fueros, hace sonar la ya conocida ocarina, y todo para dar paso a la crónica. Dejó el quirófano para tomar el micrófono el amo del bisturí, Alfonso Morales. Mi querido Arturo, muchísimas gracias. Segunda caída. Una lucha extraordinaria. Seis auténticas figuras y lucha deporte internacional. Aquí aparece el Mil Amores, Raúl Sarmiento, porque qué impacto
ha causado con el aparente sexo débil este Love Machine. Sí, la verdad ha sido muy bien recibido. Y arriba del cuadrilátero, la verdad, ha mostrado cosas interesantes en la semana pasada cuando tuvimos su presentación. Ahora, la verdad, no lo han dejado ni mostrarse. La verdad es que le han dado una tunda tremenda. Y lo que necesitaba la división de los rudos es un hombre que viniera a liderear, como es el maestro Panther, cuando aparece el referee en Hitman Color. Es el gran Montini, Montini Cat. Mientras tanto, el ídolo lagunero, el gran maestro, donde quiera que esté, el gran maestro Blue Panther, hace destapar el envase de las esencias, golpeando el artista de ébano. Aquí el maestro Bocazas Pierrot, en la disputa muy particular, y el Mil Amores sometiendo al maestro Panther. Y aquí Bocazas Pierrot está mordiendo la máscara. Esto ya es un feudo particular. Mil Amores se dirige a todos los aficionados de Tampico, en el estado de Tamaulipas, los jóvenes de la colonia Faja de Oro, seguidores de la mejor lucha libre del mundo, para que aparezca el artista de ébano, Norman Smiley, el gran Black Magic, inglés avecindado en Miami, allá en la Florida. Y aquí el gigante de blanco sometido. Sí, así es, pasando la mala aquí el Ángel Blanco Jr. ante Black Magic, cuando estamos viendo a la máquina del amor. Vaya ambiente en esta Borovental Arena México. Aquí se puede apreciar la forma en cómo está jalando oxígeno Magic para que aparezca Montini, Montini Cat. Pero qué reaparición excepcional. Ya se aclimató a los 2240 metros sobre la altura del nivel del mar. Y la gente le está pidiendo otra. Mientras tanto, el Mil Amores le da el relevo al maestro de ébano. De lo mejor que hemos visto en la mejor lucha libre del mundo, Raúl. De acuerdo, totalmente un magnífico luchador este inglés, que pues también es consentido de las fanáticas de la lucha libre. Mientras que aquí Bocaza lo somete un ilustre veracruzano. Bueno, pues nada menos que el campeón nacional semicompleto Máscara Sagrada. Momento ahí en el que se equivoca Love Machine. Pero es que está estrenando botas, Raúl, y hay que hacerles un rayado especial. Pero vaya lance, maravilloso toma de atrás, Puente Griego. Y esto hace que Bocazas Pierrot diga: yo ya me voy directamente a Garibaldi a buscar un mariachi, Raúl. Sí, más vale quitarnos de ahí y pasar a un mejor lugar, porque pues aquí la situación está un poco difícil. Efectivamente tuvo problemas ahí este Love Machine al hacer un movimiento sobre las cuerdas. Lo que decías es una gran verdad, al estrenarse botas, estas requieren pues estar un poquito usaditas para no resbalar, pero la reacción que tuvo después con su llaveo fue muy buena. Así es, hoy estamos viendo la reaparición del Mil Amores, el estadounidense. Y vaya manera de estar sometiendo, cuando por ahí los oficiales que están tripulando hoy la nave del olvido están tratando de poner orden y están pidiendo auxilio, que venga Riverita a salvarlo. No pasa nada, vamos, ya acabó la caída. Quiere conocer si este maestro es de veras o viene de alguna galaxia circunvecina, porque se ha de ver, ha quedado asombrado Love Machine de lo bueno que es Blue Panther. Pues ahí en el cuadrilátero vemos a este hombre con color Carriot. Ahí lo tiene usted, pues se necesita mucha moral para hacer lo que hace el Gato Medina. Y suena el silbato para la tercera caída. Momento propicio para escuchar
al dandy de Costco Matepec, Mickey Boy Linares. Bueno, gracias Arturo Rivera, doctor Alfonso Morales. Aquí estamos en esta tercera y seguramente muy disputada caída, la definitiva. Black Magic en este duelo tremendo ante el Ángel Blanco Junior, el padre del Ángel Blanco, aquel ranchero Vargas allá por 1968, ya era monarca universal de peso semicompleto. Aquí está precisamente el hijo del ranchero Vargas, el Ángel Blanco Junior, castigando en esta esquina a Black Magic. Entra Máscara Sagrada, el monarca nacional semicompleto, y allá va al rescate de Black Magic. La tercera y definitiva, esta es la buena. Vamos a ver hacia dónde se inclina la balanza. La máquina de labor bien reaccionó en esa segunda caída al final para rendir al maestro lagunero Blue Panther, un luchador Blue Panther que nos llegó de la comarca lagunera, zona que ha brindado excelentes gladiadores a la lucha libre. Aquí está el Ángel Blanco frente a Máscara Sagrada. Patadas voladoras aquí de Máscara Sagrada. Y ahora tenemos la llave de a caballo. Por ahí está. Bueno, pues Arturo Rivera dice que es maestro. Para mí es un simple aprendiz este Pierrot Junior. El soflamero Pierrot aquí está aplicando una de la desducadora tremenda contra Máscara Sagrada. ¿Qué decías que es soflamero? Pierrot Junior. ¿Pero qué quiere decir? Bueno, pues el que está acostumbrado a hablar y hablar como lo hace precisamente este hombre que es Pierrot, el de la máscara amarillo con negro, el Arlequín Rudo. Vaya que sí, le gusta hablar a Pierrot. Aquí está precisamente el de la comarca lagunera, Blue Panther. Y bueno, pues nos hace recordar a otro luchador de la comarca lagunera, Joe Marín, que fue campeón nacional de peso welter, el Ronco le decían. Y aquí está la máquina del amor en este duelo tremendo contra Blue Panther. Estamos notando este pique, Raúl, entre la máquina del amor y Blue Panther. Sí, se está dando y Panther trae la máscara rota. Y eso, pues definitivamente para el maestro lagunero, pues no lo va a dejar muy contento. Bueno, pues ese sí es maestro, Blue Panther, a pesar de ser rudo, lo reconocemos, la categoría, la calidad, excepcional. Aquí está Máscara Sagrada golpeando a Pierrot, arriba las patadas voladoras de Love Machine frente al Ángel Blanco. Y allá va con este golpe de antebrazo Black Magic sacando al Ángel Blanco, la máquina de labor en este duelo, frente al maestro lagunero Blue Panther. Y abajo del cuadrilátero, Pierrot descontando a Máscara Sagrada. No, le aplicó desnucadora, fue más vivo, perdón Miguel, pero ahora sí, Máscara Sagrada queriéndose pasar de listo, lo ponen en su lugar. Y aquí lo dicho. Bueno, pues le está despojando de la máscara Love Machine, Blue Panther. Vaya afrenta para el maestro lagunero Raúl Sarmiento. Pues sí, definitivamente es una afrenta muy grave. Por ahí alguno de los seguidores de Pierrot logra llevar una máscara de él hasta este hombre para que se cubra el rostro. Lo que acaba de hacer los machines es meterse en un callejón muy peligroso, sí, y quitarle esa máscara a Panther. Ahora la otra, está metiendo en serios, serios problemas este hombre. Sí, así es, Raúl Sarmiento, una victoria para la tercia ruda por la vía de la descalificación. No, que muy limpios. También cuando se trata de ser rudos, el Love Machine, no te calientes, Granizo. Anda encendido Love Machine. Y pues caray, vaya duelo que puede ser, porque este estadounidense demostró por lo pronto tener agallas. Sí, está metido en un problema tremendo frente a Blue Panther. La lucha ha terminado ya. Y claro, a través del canal de las estrellas. Esto es el canal de las estrellas. El cristianismo, uno de los temas más controversiales de todos los tiempos. El Mundo del Libro pone a su alcance la colección Enigmas del Cristianismo. Conozca los milagros, las profecías, la vida interna en el Vaticano. Adquiera una visión completa y descubra los grandes misterios. Llame al 1-800-34-DATEL y ordene el primero de los 12 ciclos de esta colección de 26 grandes títulos. Obtenga los tres primeros libros por el precio de dos. El secreto masónico,
Las profecías de los papas y El hombre que creó a Jesucristo. 6 semanas después recibirá el segundo ciclo y así sucesivamente. Enriquezca su biblioteca con obras como Jesús, Mesías o Dios, El enigma de los milagros, Los secretos de la Inquisición y muchos más. Llame ahora mismo y empiece esta revolucionaria colección escrita por expertos en la historia del cristianismo. Cada ciclo cuesta $14.95, 1-800-34-DATEL. De lunes a viernes. Pero nunca había visto al patrón perder la compostura así. Pero si vuelve a venir Roberto, no lo dejes ir sin que yo hable con él. Prefiero ser tu mujer. George es un buen hombre y que ama a Elisa. Tú eres una mujer, pero lo mismo que me hacen a mí te sucederá a ti. En estos momentos desearía odiarte. Milagro y magia, a las 6 de la tarde, en el Canal de las Estrellas. El mundo está de cabeza con Anabel. Disfruta la alegría y las ocurrencias que te pondrán a girar durante 60 minutos alrededor del buen humor. A veces me ayudo con hechizos para que se respete mi ley y hasta uno que otro maleficio. Anabel, no te la pierdas y mírala de pies a cabeza. Este lunes por el Canal de las Estrellas. Está usted viendo Galavisión, el canal de las estrellas. Su arribo, el trío consentido del gran Riverita, con un par de soberbios luchadores que es Arturo Casco la Fiera, Fuerza Guerrera y el rey del Beautiful, Emilio Charle. Al que le gusta andar de pelo suelto, vea usted, con esta compañía hasta la fiera se tranquiliza. El poblano, en definitiva, regresó al bando que le corresponde. Y haga usted esta música. Muy tradicional, muy conocida. Es para dar la bienvenida a un joven llegado del lejano oriente. A otro hombre espectacular desde su vestimenta. Y a un hijo de la leyenda que significó el santo, el hijo del santo, el último dragón y misterioso. Japón, Estados Unidos y México, representados y caballerosamente misterioso, que lo que le sobra es vestimenta. Saigon Dragon, el último dragón, amigo personal de Conan. Y esto es el delirio. Aparece un hombre sensacional. Este es, con la capa tradicional, el hijo del santo. Espera una batalla sensacional y de poder a poder. Y en este encuentro especial luchará de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo, por el bando rudo del Angelópolis al Distrito Federal, el ídolo poblano, La Fiera. El polifacético rudo, triunfador del Japón, Emilio Charles Jr. Por el hijo de la Merced, catedrático de rudos, el campeón mundial welter, Fuerza Guerrera.
contraria se encuentra el trío formado por el esteta de la técnica luchística, el último dragón. Un ídolo taquillero de la provincia mexicana, el hijo del santo. Capitaneamos por la incógnita suicida del ring, el misterioso. Aparece refereando. Bueno, ahí tenemos. Pues, Don Roberto, no quieren que aparezcan los referees o algo pasa. Ahí por ser caballeroso, la dama que estaba con la fiera extendió la mano y le dejó un no me olvides de aquellos, pero pues a una dama tan bella, a cualquier dama, todas son bellas, se les perdona eso y cualquier clase de equivocación, Alfonso. Bien, amables amigos, Arturo, hoy estamos con 6 auténticas luminarias del concierto nacional. Vamos contigo, Raúl Sarmiento. Bueno, pues ahí está ya la presentación ante las cámaras de este último dragón, Saigon Drago en japonés. Inclusive la máscara trae pues su nombre, una máscara, un diseño bastante atractivo, y capitaneados por Misterioso y el Hijo del Santo, que también reaparece en estas funciones de la Arena México. Enfrente, la fiera que vuelve al bando de los rudos, Alfonso, y Emilio Charles, este que anda con el pelo suelto, y capitaneados por el campeón del mundo, Fuerza Guerrera. Efectivamente, y se da tiempo la fiera para arreglarse ahí el paliacate, anudárselo, y le dice al misterioso, decías nene, véngase para acá, bailemos un oso, pero sabroso, y sabrosa también la crónica del amo del bisturí, el que se habla de tú con la anestesia, Alfonso Morales. Gracias, mi queridísimo Riverita. Vámonos con el rey de la salida de bandera sobre la tercera, cuando ahí aparece Poncho Ramírez Pompín. Hoy Raúl Sarmiento, par de referees, excelente. Sí, definitivamente, gente seria, gente muy importante en este aspecto de lo que se refiere al referee. Al fondo aparece el de Charca, San Luis Potosí, la indumentaria novísima de este misterioso, para que aparezca Arturo Casco la Fiera, un luchador que en el bando al que pertenezca Miguel Linares siempre será sinónimo de calidad. El hijo del Hércules poblano, este Arturo Casco la Fiera, lo recordamos, doctor Alfonso Morales, amigos del canal de las estrellas, en aquella tercia que hizo época con el Bocho Cota y con Sangre Chicana. Vaya trío, para que venga, señoras y señores, el rey del Beautiful, Emilio Charles. Y aquí la gente se está metiendo con él. Y nos vamos directamente con este hombre, Raúl, que estamos seguros que va a ser un figurón, una excelente adquisición de la empresa mexicana de lucha. Sí, definitivamente creo que es una gran contratación, es un gran luchador. Sobre todo vamos a decirle a nuestro público porque observe la rapidez que tiene en sus movimientos, la facilidad innata que tiene a realizar todo lo que hace arriba del ring, aunque en estos momentos pues está llevando algo, alguna caricia de Emilio Charles. No sé si estás de acuerdo, pero este luchador es de los que más expectación ha causado en los últimos años en su presentación, Raúl. Cierto, cierto, él tiene una historia muy interesante, aquella amistad desde pequeño con Octagón, han practicado la lucha libre cada quien en su país, y ahora se vuelven a reencontrar en México, luego de algunos telefonemas, de algunas llamadas, y claro, la intervención de la empresa mexicana de lucha libre. Y pues ahora no está con Octagón, pero es una buena oportunidad para irlo viendo, irlo conociendo, y estoy seguro que, como dices, va a convertirse en un auténtico ídolo. Y aquí el rey del Beautiful dijo, ¿por dónde se salió? Vean el estilo de este joven, Nippon El, un hombre que ha hecho la gira en los sitios más importantes de Tokio, en el Kodokan Hall, en Nagoya, en Osaka. El hombre que le gusta el Fuji.
a base de fuerza. Vean cómo está llevando para hacer esto, que es harto difícil. Y Emilio Charles, el puente griego. Y esto para los puristas del Pancracio, Miguel, los debe de emocionar. Vimos un excelente puente olímpico ahí por este japonés. Y siempre han llegado excelentes luchadores japoneses a la empresa mexicana de lucha libre, doctor. Hay que recordar cuando aquí tenemos al ídolo, al sensacional. Fuerza guerrera. Hijo del santo. Ah, bueno, también es bueno, no hay que quitarle méritos. Pero ahí están, esto es la explosión, la rebambaramba, se retan y sigue la boquetiza. En sus arranques como luchador profesional de este joven plateado, el santo, y la gente, escuchen ustedes. Fuerza, fuerza, fuerza. ¿Qué dijeron? Santo, santo, santo. ¿Qué dijeron, Raúl? La verdad es santo, santo, santo. Hay que ir al otorrino, jóvenes. Cuando aquí, en sus arranques como luchador profesional, vaya feudos, vaya disputas entre Fuerza Guerrera, el hombre que tiene la colección de aves más importante de México, juró retirar de la lucha libre a este santo. Ahí muy cerca de la escena aparece Carlito Suárez, el eterno acompañante del plateado, y hoy con el primogénito estelar, siguiendo muy de cerca las acciones. Cuando aquí, a base de fuerza, ellos se enfrentaron en el Imperio del Sol Naciente. Y ahí nuestros hermanos nipones supieron lo que es la calidad de este par de excelentes luchadores japoneses. Aquí le está aplicando un martillo a la muñeca derecha, y Fuerza Guerrera haciendo el puente cuando aparece ahí el codo de Poncho Ramírez Pompín. Al juego de cuerdas proyecta de esta manera con el tackle rudísimo, rudo. Una sacada de lado, ¿cómo ha mejorado el santo, Raúl? Es una barbaridad, está hecho un excelente luchador, muy rápido, manejando llaveo, mostrando habilidad para salir de cualquier castigo y aplicándolo así. Es que aquí tiene rivales de capacidad y calidad. Mientras tanto, habló el secretario general de la Organización Internacional de Rudos, OIR. Exactamente, y el hijo del santo, yo le andaba convenciendo desde aquella actuación que decía que tuvo ante los brazos, pues me gustó para Rudo. Y Blue Demon Jr., por cierto, acaba de ir a gira a Japón y actuó como Rudo para que se eduquen. Y quiero decirles que acabó con el cuadro el hijo del queridísimo Profe Demon. Donde quiera que esté la gran Goyita, la recordamos con un enorme cariño. De esta forma se la catapulta directamente sobre este Arturo Casco, la fiera que proyecta con otra catapulta en los cuatro puntos cardinales. ¡Vean, esto es un poema! La salida de bandera sobre la tercera, nadie la hace como Arturo Casco, la fiera. Y aquí, ¡bum, bum! Misterioso. Para que aparezca aquí el rey del Beautiful, Emilio Charles, que viene de darle una lucha extraordinaria al Atlantis, el ídolo de los niños. Vean la rapidez de este joven luchador nipón. Y le mete el antebrazo como aquel extraordinario Vicente López, mexicano. El amo del golpe de antebrazo, aquel Vicente López que fue campeón de peso completo. Mientras vean esta catapulta. Y hoy el pelo de Emilio Charles está como abanico de molino. ¡Esto es maravilloso! Por eso Saigon Dragon está llamado a ser un figurón para que aparezca el santo. Ya no quiere nada Fuerza Guerrera, el amo del alpiste. Aparece por ahí Arturo Casco, la fiera, en sus inicios. Televisa lo vio crecer a este excelente rudo. Vean esto. ¡Ah, qué poema maravilloso!
y el vuelo, el tope suicida que su padre inmortalizara lo mismo que la de a caballo, y este castigo de el nipón, que aquí se le puede ver al rey del beautiful convertido en plebeyo. Pues la verdad que hay que levantarse, aplaudir, hay que reconocer, vaya capacidad esta tercia. Observe usted, qué juventud, qué agilidad, qué destreza, el vuelo del hijo del santo, ahí es un tope, tope es directo al pecho, lo deja para hacer la meme al campeón Fuerza Guerrera. Mientras tanto, ven ustedes, desde otro ángulo de la acción, el giro de la muerte para hacer una huracarrana que cualquier, el mismo. Ah, cuando iba al auxilio, apareció el tope supersónico del plateado, Miguel. Sí, vaya vuelo desde la tercera cuerda, un tope suicida hacia el centro del cuadrilátero de este plateado, el hijo del santo, el hijo de Rodolfo Guzmán Huerta, además miembro de una gran dinastía luchística, el hijo del santo, una primera caída para la tercia técnica. Exactamente, pues va la caída intermedia. Tiempo pues apenas suficiente como para que los rudos recapacitaran y se repusieran. Y el hombre que se toma sus licuados con vainilla de Papantla está listo. Mickey Boy Linares. Gracias, Riverita. Aquí estamos en esta segunda caída cuando aparece el enmascarado de plata, el santo, el continuador de la leyenda. Cómo ha crecido en su quehacer luchístico este hijo del santo. Y bueno, pues comentábamos, doctor, miembro de una dinastía luchística, su tío Jimmy, otro de sus tíos, uno de los grandes luchadores, Miguel Guzmán, el hombre de las tenazas de acero. Ha habido excelentes luchadores que manejan las piernas como aquel Black Guzmán o como el profe Salamanca. Y bueno, pues vamos a ver a este último dragón en este duelo contra Arturo Casco la Fiera. Vaya expectación que ha causado este luchador japonés. Recordamos, entre otros japoneses, gente que ha llegado para la empresa como Samurai Shiro, como Kamikaze Misawa. Y el enorme Satoru Sayama. Estupendo luchadores japoneses como este, Saiyan Dragon, Raúl Sarmiento. La verdad, muy bien este joven japonés, que lo está haciendo en verdad bien, con una habilidad, con una rapidez. Pero aquí Fuerza Guerrera demuestra por qué tiene un título y lo deja listo para otra cosa. Pero ahí está el santo y vamos a ver si reaccionan los rudos. Bueno, pues hay que estar muy atentos, amigos, a este duelo. El hijo del santo y Fuerza Guerrera. Nos pareció un foul ahí de Fuerza Guerrera contra el hijo del santo. Del otorrino te pasas al oculista. Bueno, pues no quieres ver la verdad, mi estimado Arturo Rivera. Creo que es más claro que el agua. Ese golpe prohibido de Fuerza Guerrera. Pero bueno, aquí estamos en otro duelo también del misterioso y Fuerza Guerrera. Ya el misterioso ha manifestado que quiere el campeonato o bien la máscara de Fuerza Guerrera, doctor. Y vamos con el fiscal Sarmiento. ¿Qué fue eso, Raúl? Desde la posición en que estábamos, vamos a decir que el pompín estaba más cerca y él consideró que no, pero podemos checar la repetición en un momento más. Ya nuestro productor Ramón Reyes la tiene lista para saber si realmente existió la falta. Aquí está la repetición, ustedes júzguenla. Riverita, al muslo, no me queda ninguna duda. Ahí está, y estaba tan cerca el referí, que ahí está. O sea, no puede ser eso, por favor. Allá está el otro foul, el abaje de la repetición de Fuerza Guerrera contra el hijo del santo. Bueno, pues solamente así podrán estos rudos dominar a la tercia técnica, a la tercia científica del misterioso, del último dragón y de este plateado, el hijo del santo. Aquí está la fiera, proyecta a Saigon Drago, la pasada de frente en todo lo alto. Fuerza Guerrera va a aplicar seguramente aquí. Bueno, pues se lo llevó en suple. Ahora el toque de espaldas está eliminado ya. El hijo del santo fuera también. El último dragón y el misterioso. La lucha está empatada a una caída por bando. Han reaccionado los rudos en esta segunda etapa, en esta caída intermedia. Y bueno, pues están desatados, convertidos
en auténticos demonios, auténticas fieras del cuadrilátero. La tercia ruda que tenemos que reconocer que tiene bastante capacidad. Y bueno, pues por si fuera poco, aquí está Emilio Charles. Nos hace recordar una variante ahí de pulpo, no alcanzó a hacerla con la precisión de Blue Demon. Tremendo castigo ahí. Ahora va a volar la fiera. Fuera el último dragón. Creo que ya no había necesidad de esto. La lucha está empatada a una caída por bando. Claro, bueno, pues estamos llevándoles Arturo Rivera a través del canal de las estrellas, la mejor lucha libre del mundo. Un placer saludarlos, amigos, y presentarles desde la Borodental Arena México a estos sensacionales gladiadores. Indiscutiblemente de los mejores elementos con que cuenta la empresa mexicana de lucha libre. Y claro que los llevamos a ustedes a través de Televisa. Nos espera una tercera que será seguramente muy disputada. El Hijo del Santo, uno de los luchadores que más máscaras y que más cabelleras ha ganado. Pero vamos a ver el punto de vista de Tony. Adelante, Tony. Bueno, amigos, pues para el hombre que prende las arenas con verdadero calor humano, se le aparecieron tres pistoleros y con pistolas de aguas frescas de tamarindo, de Jamaica y de piña, lo dejaron totalmente frito, ¿no? Así es que aguas frescas para el último dragón. Bueno, pues para aplacar el fuego de este dragón, pues que te invito un poco, Tony. Sí, claro. Van a estar buenos y lo aplacaron a él. De preferencia de Jamaica, que está bien barata y que es un excelente diurético, aparece, señoras y señores, en la tercera caída, todo el serio de negro. Bueno, pues parece rudo, pero es Riverita. A tus apreciables órdenes y cualquier técnico. Aquí está la moquetiza que se siguen llevando los jóvenes, porque eso sí, bastante jóvenes de edad, Raúl. Sí, la verdad que sí, ese es un detalle importante. Esta es una nueva sangre, esta es muy importante señalar que es el futuro de muchos años estelares seguramente aquí en la Arena México. Gente dedicada al gimnasio, dedicada precisamente al trabajo fecundo y creador. El señor Charles anda de vena. Y cómo no, si ahí está sujetando al misterioso. En Japón también querían su cabellera, pero dijo, no hombre, tuvieran que hacer lista de espera porque en México la quieren como 130 técnicos y ninguno ha tenido la suerte precisamente de cortarse. Y bueno, pues la fiera grita desde el ring, tocallito, tocallito. Venga, tocayo. Arturos buenos, nobles y de corazones puros. ¿O no, doctor? Yo pienso que sí, recuerdo al extraordinario Arturo de Córdoba. Exactamente, pues este último dragón a mí me ha impresionado su físico. Es un hombre que se ve que trabaja el gimnasio en serio y una espectacularidad. Lo fuerte y precisamente, pues, muy rápido. Aquí la reacción. El último dragón anda desatado también. El Hijo del Santo va por la revancha. Y ve usted, caray, qué velocidad de piernas. Pues, ¿para dónde vemos? Préstenme otros anteojos, porque estos ya no alcanzan a observar toda la magnitud del ring que le hicieron a don Emilio Malvado. Ahí está la fiera, lo vemos sobre el cuadrilátero, a fuerza guerrera, junto con el Hijo del Santo. Raúl, ¿tú alcanzas a ver algo? Tanta emoción. Pues lo que te puedo decir es que la fiera anda muy mal después de la golpiza que se llevó con las rápidas patadas de último dragón. Y arriba del cuadrilátero, el Hijo del Santo trae muy mal a fuerza guerrera, que como siempre trata de regresar, de imponerse, pero le está tocando bailar con una muy fea. ¡Ah, muchachitos irrespetuosos! Están por el momento sacando tajada sobre los señores que les aventajan en años, pero pues en capacidad, vamos a ver, todavía esto no se decide. Pues la fiera hace muy bien esa patada, excelente
sobre la humanidad del misterioso. Le repite la dosis para que se vaya educando este México estadounidense. Ahí con esa palanca, no se rinde. Y el hijo del santo les decía, me gusta para rudo. Como que tiene visos, aunque ahí pues tiene que ir a tratar de quitar el castigo a su compañero. Eso distrae a la fiera, que tiene que quitar esa llave para precisamente que el hijo del santo pues regrese a su esquina. Vamos a ver, Fuerza Guerrera se quita, tremenda patada al abdomen, se rehace misterioso, va a proyectar con el látigo y contra el esquinero a Fuerza Guerrera. Nuevamente, vea usted, algunos les dicen el mosco de la Merced, y como tal anduvo volando. La fiera entra al rescate de su Brody, y el último dragón no se queda atrás, así que de un lado para otro, mucha emoción, proyección de la fiera. Vamos a ver, se lanza la salida de bandera. El último dragón intenta volar, cuidado con nuestro compañero, pero ¿de dónde? Aparece de donde nadie lo esperaba, el joven santo, este top en reversa del señor dragón, patada y vuelo sensacional, increíble, y a saludar a la gente de primera fila, Fuerza Guerrera con misterioso, ambos capitanes de sus bandos. Ahí está Fuerza Guerrera después de esta pasada levantándose. Lo toma precisamente el colmillo largo y retorcido de Fuerza Guerrera. Hace que se equivoque su rival. Afuera del cuadrilátero los otros elementos. Vamos a ver, a volar. No, llega, corner suplee. Lo proyecta, misterioso. Lo toma de la mano y una quebradora en todo lo alto. Pues así, mitad en la espalda se lo llevó con este castigo, y de capitán a capitán termina la lucha, que por donde le busque uno ha sido sensacional. Está retando a Fuerza Guerrera para que le dé la oportunidad de disputar el campeonato mundial welter, y él sensacional. Sí, vaya lances increíbles, sensacionales por parte del hijo del santo. Y qué me dicen de los vuelos del último dragón. Aquí estamos en la base de la repetición para ustedes, amigos del canal de las estrellas. ¿Qué le parece esto, doctor? Es impresionante el ritmo aquí sometiendo el santo al rey Arturo, y lo que ustedes van a ver es lo espectacular, lo suicida. Por eso esto es la mejor lucha libre del mundo. Un mortal auténticamente sobre Emilio Charles. Un mortal atrás, y a ver quién supera esto. Vaya lucha para ustedes, amigos de Televisa. Claro, la mejor del mundo. ¡No sirves para nada! ¡Lárgate de aquí! ¡Otro error como este! ¡Quédate despedida! ¿Qué me importa si tuviste un accidente en ese trabajo? ¡Pero! ¡Estúpido! ¡Vete de aquí! ¡Estás despedido! Si usted sufre de estrés en su trabajo, dolor de cabeza, pérdida de apetito, dolor de espalda, tensión nerviosa, pérdida de sueño, depresión, la ley lo protege. Quizás tenga derecho a recibir beneficios bajo la ley de compensación para trabajadores. Llame ahora mismo a PC 1-800-999-5554. ¡Atención, atención! Regresa el ídolo de México, Rigo Tobar. Con el gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien. La mujer está en el suelo. Rigo Tobar y su Costa Azul, en una super selección musical que lo dejará con la sangre enloquecida por bailar. Tuvimos un sirenito. 62 de los éxitos más sonados de esta leyenda musical de México. 20 años de historia en 6 audiocasetes de alta fidelidad. En un lujoso empaque que presenta la antología de un ídolo que arrastra multitudes. Y Matamoros, queridos, nunca te podré olvidar. Matamoros. Ordene hoy mismo esta tremenda colección musical llamando al 1-800-833-4403. 1-800-833-4403. Conoce una nueva experiencia musical. Caló.
Domingo, 10 de la noche, Canal de las Estrellas. Esto es Notilucha, lo más relevante que ha sucedido a lo largo de la semana en el fascinante deporte de la lucha libre. En días pasados, dos para ser más exactos, se celebró en la Ciudad de México la fiesta para celebrar los 58 años de la implantación de la lucha libre en México. Y qué mejor que tener a la familia de la lucha libre reunida precisamente en una convivencia. No faltó en esa convivencia los que se animaran a salir al ruedo. Aquí tenemos frente a la vaquilla gente importante como lo fue el Dandy, que le puso estilo, le puso calor a la fiesta. Ahí está precisamente el ruedo del Cortijo, donde se celebró, y de no muy buena manera, pero así trataban a las vaquillas. Otro hombre que es la bestia salvaje, triunfador en Japón, pues ahí los espontáneos que no faltaban, pero decíamos, las vaquillas dieron precisamente de qué hablar. Y un hombre que está en plan ascendente, Octagón, el pasado fin de semana se enfrentó en la capital de la República Mexicana al hijo del gladiador, disputando el campeonato nacional de peso medio que ostenta Octagón. Precisamente en esa defensa Octagón tuvo que poner sus mejores recursos, pues el hijo del gladiador le había lastimado severamente, pero a base de capacidad logró derrotarlo. Octagón retiene así el título del campeonato nacional de peso medio. El Puma Jerry Estrada, actual campeón mundial de peso semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre, ha sido invitado junto con el Último Dragón a viajar a Japón, donde harán una gira precisamente en el evento más importante de todo el año en el Japón en cuanto a lucha libre se refiere. Ellos van a luchar en el Domo de Tokio, claro, el Puma Jerry Estrada en su calidad de rudo, mientras que el Último Dragón en calidad de técnico, pero los luchadores mexicanos siguen asombrando en Japón. Esto es para usted, las estrellas de la lucha libre. Si usted y su familia desean aprender inglés ahora por su cuenta, en privado y en la comodidad de su hogar, puede hacerlo con la máquina de lenguaje Inglés Ahora. La máquina de lenguaje es fácil y viene con varios aditamentos sumamente útiles y agradables. Si usted llama a este número gratis ahora, no le pediremos dinero, sino le daremos más información y esta valiosa guía médica absolutamente gratis solo por llamar. Eso es, si usted llama a este número ahora, sin obligación de comprar nada en ningún momento. Pero usted debe llamar a este número ahora para obtener gratis su guía médica. Déjenos decirle cómo puede aprender inglés ahora con la máquina de lenguaje. Le estará haciendo un gran favor a usted y a su familia. La máquina de lenguaje también le puede ayudar a sus niños en la escuela. Para más información y obtener gratis su guía médica, llame ahora. La llamada es gratis. Por demanda popular, orgullosamente Televisa presenta el volumen 2 del sonido romántico de los 20 supergrupos. Creo estar soñando cuando tú me ves. Dos décadas de super éxitos, juntos por primera vez, tus grupos favoritos. Llegué hasta tu puerta, palabras tristes. El sonido romántico de los 20 supergrupos, volumen 2. Cómprelo ya. Diga no a la piratería. Desde hace mucho tiempo, la experiencia del entretenimiento brilla en el Canal de las Estrellas. Amigos, por el pasillo de la soledad vienen
las grandes figuras de la mejor lucha libre del mundo. Y ahí los tienes cerca tú, Raúl Sarmiento. Sufriendo Raúl ahí, cuando vemos la figura de Aníbal, toda la experiencia en el cuadrilátero. Y en caras, Carmelo Reyes, campeón mundial. Esta música es la que normalmente sigue a la presentación de Conan. Y aquí está el joven Dandy. Y Conan, convertido, la verdad, en un hombre muy seguido por la afición. Ahí está ya en los dimes y diretes, chismes de lavadero contra el Chaparrito Nitrón. Y llega el momento de la gran semifinal de esta noche. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el mando rudo del gigante gringo de explosiva rudeza, Nitrón. Esbelto, vengativo, rencoroso, Carmelo Reyes, mejor conocido como Cien Caras. Capitaneados por un luchador dispuesto al triunfo, como un pura sangre en la recta final, el señor Rudo, máscara, año 2000. Pues ahí ya el plan final. Y Arturo, si me permites, vamos a hablarle aquí al maestro Aníbal rápidamente antes de que empiece la lucha. Maestro, pues usted en las últimas luchas ha tenido serios problemas con los dinamitas. Sí, es que realmente los muchachos no saben luchar. Yo les he demostrado que puedo luchar con cualquiera de ellos. Le he ganado a Carmelo, a cualquiera. Uno solo no sirve para nada. Solamente los tres, pues son montoneros. ¡Ah, caray! Abruptamente interrumpida la charla, pues solamente para ratificar lo dicho, sigue el vivo Raúl. Ay, espérame, que ahí te vemos saltando. Ten cuidado, son muchos hombres, no te vayan a pegar. Vámonos contigo, Mickey Boy. Bueno, pues aquí estamos, amigos de Televisa, en esta batalla. La primera caída para ustedes. Bueno, pues ha tenido problemas, mi estimado Raúl, estás con bien, ¿verdad? Sí, estamos perfectos, no pasa nada. El maestro Aníbal ha tenido problemas sobre todo con Universo, pero no vino Universo, ¿qué pasa? ¿Le tuvo miedo al maestro Aníbal o qué? No, lo que pasa es que llevan dos veces que me lo mandan al hospital, el maestro Aníbal, y bueno, pues, caray, está muy, muy bravo esto, antes de esta lucha. Por eso nos acercamos a hablar con él, porque desde que llegó nos decía Aníbal, quiero hablar y quiero dejar en claro que estos niños no saben luchar. Y qué mejor que lo hicieran en público, la verdad no esperábamos la reacción de Máscara Año 2000, lo alcanzamos a ver de reojo, y bueno, pues un golpe durísimo, y ahí siguen maltratando a Aníbal. Claro que no saben luchar, por eso están ahí en el bando de los rudos, solito, pues no puede Máscara Año 2000, por eso tiene que entrar al rescate de su hermanito. Manito, manito, Cien Caras. Perdón, ¿de qué bando es el campeón mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre? Bueno, pues por azares del destino. Nada más pregunté el bando, perdón.
que está más caraño 2000 golpeado de esta manera por la saeta azul el maestro Aníbal. Todavía no pensaba en ser luchador Máscara año 2000 y ya el maestro Aníbal era el maestro Aníbal. Con eso te contesto, mi estimado Arturo Rivera, ya para entonces era campeón mundial. Creo que Máscara pues todavía ni soñaba. Y aquí le está dando al Gato Montini. Un golpe ahí accidental al Gato Montini. Vaya golpe que se llevó Raúl. Sí, le dio durísimo. Se quitó muy bien Aníbal, que le dice que por barbero le sucedió eso. Y ahora Aníbal también le da un empujón, pues le está yendo mal con este nuevo pelo a Montini. Que bueno, trata de que los luchadores suban al ring, de que allá arriba sea la batalla. Allá arriba donde está el Dandy, que por cierto, manda un afectuoso saludo a su señora madre. Y pues señora Frías, aquí está este Roberto, mandando saludos a todos y también a sus hermanos allá en la Unión Americana, y el público grita Dandy, Dandy. Aquí está Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy. David contra Goliat. Vean ustedes la estatura de Nitrón, pero ya sabemos que el ser humano pues no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo. Torres más altas han caído. No creo que por qué no pueda caer este Nitrón, que únicamente pues tiene estatura, pero de ahí en fuera, de luchador a luchador, creo que es mil veces superior Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy. Aquí lo proyecta a Nitrón. Sí, tiene que utilizar eso Nitrón, precisamente su tonelaje, su estatura. 2 segundos, se recupera rápidamente el Dandy. Esta es la primera caída, la tercia tremenda por la estatura y por el tonelaje, la de los hermanos Dinamita con este gigante Nitrón. Pero por el otro lado está la experiencia de Aníbal, la técnica del Dandy y la fuerza de Conan. Y allá va a las alturas Nitrón. Y de rodillas a tus pies. Ahí están estas segadoras por parte del Dandy. Se va rápidamente al toque de espaldas. Únicamente una palmada. Las patadas de canguro del Dandy. Esquiva Nitrón. Un derechazo ahí tremendo de Roberto Gutiérrez. Otro más. Y la gente apoyando al Dandy. Aquí tenemos ya el relevo. Va a ingresar Conan. Y a ver qué hace. 100 caras. No que muy valiente, no que muy rudo. Ahora es cuando Hierbabuena le hace dar sabor al caldo. Aquí está Conan frente a Carmelo Reyes. Vamos a ver qué armas porta Carmelo en este duelo frente a Conan. Atención a su hermano, cuidado. En cualquier momento va a ingresar Máscara año 2000. Ahí está el hombre que es un amante del gimnasio, Conan. Y vean ustedes, escuchen, escuchen cómo se mete el público de las alturas con Carmelo Reyes. Ahí golpes a diestra y siniestra de Carmelo, pero no se derrumba Conan. La patada de Conan y al suelo, o a la lona mejor dicho, Carmelo Reyes. Ahí lo espera el Dandy, muy acoplados el Dandy y Conan. Vamos a tener aquí este crotch, va a las alturas el Dandy, va a volar. Codazo ahí que se lleva Carmelo Reyes, se lo llevan rápidamente al toque de espaldas. 1, 2... ¡Fuera! Y aquí van contra Nitrón. La coordinación de Conan y el Dandy contra los esquineros. Y allá va Conan. Y ahora el Dandy. Ahora levanta Conan a Nitrón. Y los codazos contra Nitrón. De cara a las lámparas, ahí el gigante. Y va a volar Conan desde la tercera cuerda. Atención a esta plancha. Ahí está, contra Nitrón, 2 segundos, 3, fuera. Nada pudieron hacer los rudos en esta primera caída. Y Máscara año 2000, a correr. Y ahí está, de rodillas. Y va por él el maestro Aníbal. Lo azota ahí contra la tarifa de protección. Una brillante primera caída para la tercia técnica. Vaya forma de anotarse el primer lapso. Los consentidos de la afición Nitrón, el Dandy y la saeta azul, el maestro Aníbal. Superando
una dificultad tremenda como es el tonelaje y la estatura de los rufianes del cuadrilátero. Bien, los técnicos en esta primera caída. Y bueno, pues Nitrol está muy molesto, claro. Le dieron con todo Conan y el Dandy en esta primera caída. Y bueno, pues aquí está premiando el público con el aplauso a estos consentidos de la afición. Bien, hasta el momento cuando estamos aquí en la base de la repetición, volando desde la tercera cuerda, Conan allá va contra el gigante Nitrol. Una plancha apoya perfectamente el Dandy. De esta manera estaban eliminando a este gigante Nitrol. Otro ángulo para que ustedes aprecien el momento crucial de esta primera caída que se anotaron los técnicos. En verdad han estado certeros, precisos en sus ataques estos luchadores. Estamos llevándoles a ellos esta fiesta de luces y penumbras, de ángeles, de demonios. Nos vamos a ir rápidamente a lo que será la segunda caída. Pero Miguel, sí. Perdón, hemos llegado aquí con los micrófonos y la cámara cuando ya va, decíamos, iniciar la segunda caída, hasta donde están los brazos que están ya en la parte final de su preparación, en cuanto a lo que es el calentamiento para ir a la lucha de campeonato, que vamos a tener un momento más, así que, pues ya listos. Ya estamos listos para este gran combate. Los brazos están bien preparados, estuvimos entrenándonos muy bien para este encuentro y ojalá, no, los brazos van a salir con las manos arriba. Toda la semana los brazos se prepararon muy bien para dar lo mejor de ellos para el público, porque como siempre yo lo he dicho, todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a la gente, y esta noche no vamos a defraudar a la gente. Los brazos vienen a ganar, no vienen a perder. Estamos bien preparados, vamos a echarle todas las ganas del mundo para que este campeonato sea de nosotros. Los primeros campeones mundiales del Consejo van a ser los brazos. Bueno, ellos son los brazos, están aquí calentando a las afueras de los vestidores para ir en un momento más. Regresamos a la lucha allá al palco Televisa. Gracias, Raúl. Cuando ahí los veíamos ya en los ejercicios previos a un combate súper especial y súper estelar. Y lo que ustedes estaban viendo es el arrastre que le están dando al maestro, que así le llaman, Aníbal. Ahí están los Dinamita. Para que se eduque, lo anestesian. Tienen que entrar a defenderlo. Ahí está precisamente Nitrol. A ver qué sale. Bueno, el public relacionista Conan, pues definitivamente les gusta más vivir de los aplausos. A ver si no se les corre el maquillaje a estos relamidos del bando técnico. Aquí se viene a luchar. Bueno, también trae maquillaje. Eso te iba a decir, señor. Maquillaje en Nitrol. Pero para ser más espectacular, no para verse bonito. Ahí está Nitrol. Toma sus precauciones. Ahí está su ídolo. Dice, ahí te quedas. Ah, no, pues Conan le salió con que a Chuchita la bolsearon. Y está recobrando terreno. Colmillada de este Conan. Y lo que se ha dicho, lo que se ha venido manejando, pues hasta ahorita te complacieron, Miguel. En toda la primera caída, pues los que entraron al 2-1 fueron Conan y el Dandy, nunca los hermanos. Ahora sí te complacen. Mientras que ahí está Aníbal, que ya no gana para máscaras con estos duelos ante los Dinamita. Se enoja el rubio a la brava, que es el gato Montini. Decíamos, ya no gana para máscaras este señor Aníbal. Y aquí está el Dandy, y entra 100 caras, eran 2-1. Así que ya está pareja la situación. Y al Dandy, para que se le quite lo sabroso, le dan su repasada. Ahí estaba ya Nitrol. Ya no se le puede acusar, lo mandaron para allá. Quiere ver si es buena la suela y lo comprueba personalmente el Dandy. Lo están llevando con la soga al cuello. Ahora sí, dicho de esa manera, Nitrol entra. El Superman Conan, pues hasta que hubo kriptonita que lo doblegara. Y ahí está, cuéntele, joven Rangel, 2, 3,
no quemó y maestro Aníbal. Ahí está ahora este castigo, mientras Nitrón pone quieto a Conan. Ahí está lo que ustedes ven, es lo que se debe hacer. Cuéntenle, cuéntenle. Pues ya ni contar, dicen, esto ya se acabó desde hace rato. Así que, pues empareja esta contienda. Y pues, ahí están doblegados los del bando técnico. Me molesta Nitrón. Pues desde la primera caída tenían que haber descalificado. Si es que los señores comisionados hubieran querido, porque golpeó un técnico al referee. Pero como son técnicos, necesitan ayuda, pues ya no los descalificaron. Pero ya está uno por uno, y mientras tanto, vamos a ver qué nos cuenta Raúl Sarmiento. Pues seguimos aquí los vestidores y ya listos para salir al cuadrilátero. Los infernales, pues muy bonitas vestimentas, y seguramente para buscar el título. Pues así es, yo creo que primero que todo, el público se merece todo el respeto del mundo. Al integrarnos como nuevamente los infernales, lo que queremos hacer con nueva imagen, no estamos escatimando esfuerzo en lo económico, lo que queremos que el público sea una buena impresión, no nada más en la vestimenta, sino también los recursos. Claro que sí. ¿Listo para ponerse otro cinturón más? Claro que sí, vamos a echarle todas las ganas del mundo. Ahora con mis compañeros nos volvemos a integrar y vuelven a ver los nuevos infernales. Ya fuimos campeones nacionales de trío en la otra eliminatoria y ahora esperamos llegar a ser campeones mundiales. Bueno, pues está la gente lista, nosotros vamos a tener esta lucha en unos momentos más. ¿A quién se la dedicarían los infernales, Pablo? Bueno, toda esta la función ahorita en completo, los infernales ahorita en el campeonato van a hacer todo lo posible por salir adelante, coronarnos, que hemos venido pues preparándonos bastante y vamos a salir adelante ahorita con el triunfo primeramente Dios. Y esta lucha, perdón, va dedicada a todo el público que viernes nos acompañan aquí en las funciones de la Arena México. Y domingo a domingo en el canal de las estrellas. Continúa la acción. Claro que sí, gracias Raúl Sarmiento. Aquí estamos ya en lo que será la tercera caída, cuando aparece directamente de Huetabo, Michoacán, el as del bisturí, Alfonso Morales. Gracias, gracias. Cuando Miguel Sarmiento, ¿cómo Miguel Sarmiento? Bueno, son amigos. No, pero ¿cómo le dices, Arturo, a Miguelito? El relamido, no, esos son los técnicos. Él es el dandy de Cosco Matepec, Mickey Box. Mientras tanto, nobles amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión, aparece el orgulloso michoacano, que es la leyenda, que es el maestro Aníbal. Cuando cerca aparece Montini Cat. Aquí está sobre la escena, cuando máscara año 2000, el orgullo de Lagos de Moreno, un hombre que en relación a la experiencia y a los largos años de militancia luchística, este hombre sería un joven, iría en segundo de primaria frente a un maestro graduado en la Universidad de la Lucha Libre Profesional, Montini Cat. Aquí está sometiendo la furia de este impresionante veterano de las líderes luchísticas. La mano derecha estrellándose sobre el pecho del muchacho de Don Carmelo. Y aquí proyecta para que aparezca la rudeza del maestro Aníbal y la gente se mete. La gente le dice para que aparezca el hermano del 2000. Y aparece el gigante de Oklahoma, Nitrón. La derecha de Conan the Barbarian para que aparezca Roberto Gutiérrez Frías, el dandy. Una lucha que ha resultado trepidante de principio a fin. Lo está llevando de esta forma para que aparezca el rubicundo. Y vean este verdadero lance, que solamente entre ambos se pudiera lograr un suple bellísimo y una desnucadora. Esto nunca lo habíamos visto, Miguel Linares. Sí, vaya lance, vaya forma de coordinarse en esta caída definitiva. Vean esto. El reguilete y la quebradora sobre el 2000. Pero hoy estamos viendo y el maestro Aníbal está destapando el frasco de las esencias. Roberto el Güero Rangel dice, se acabó. Un castigo al cuello con doble palanca para que aquí aparezca Conan the Barbarian persiguiendo a Don Carmelo y sus muchachos, y Jay ya se va.
a la vía Tapo, porque por ahí pasa el que va a Lagos de Moreno, cerca de la central camionera. Y cerca de la acción aparece Raúl Sarmiento. Pues así está la situación. Está difícil, en verdad, muy complicado este problema entre Aníbal, que inclusive está pidiendo un mano a mano o una pelea, a lo que sea, entre Máscara Año 2000 y Aníbal. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Es el canal de las estrellas. ¿Qué no oíste a tu mamá que recoges los juguetes? ¿O los recoges o te pego? ¿Por qué se portará tan mal este niño? ¿Cree usted que pegándole a sus hijos corrige su mal comportamiento? El Mundo del Libro le ofrece una excelente selección de 4 libros escritos por expertos que le ayudarán a ser mejores padres e inculcar a sus hijos los mejores valores del ser humano. Enseñar a vivir. Guía a sus hijos de una forma fácil y sencilla hacia una vida plena y productiva. Educar con disciplina. La orientación del carácter se logra a través de la disciplina en la vida diaria. Su hijo puede ser un ganador. Conozca mejor el potencial de su hijo y sus aptitudes. ¿Cómo ser padres hoy? Aprenda a resolver la agresividad de sus hijos, sus rivalidades, sus miedos, sus crisis. Logre la armonía familiar con las guías Educando a sus hijos por solo $34.95, llamando hoy mismo al 1-883-LIBRO. Por demanda popular, orgullosamente Polovisa presenta el volumen 2 del sonido romántico de los 20 supergrupos. Creo estar soñando cuando tú me ves. 2 décadas de super éxitos, juntos por primera vez, tus grupos favoritos. Llegué hasta tu puerta, palabras tristes. El sonido romántico de los 20 supergrupos, volumen 2. Cómprelo ya. Diga no a la piratería. La vida se ve diferente cuando uno sonríe. Doctor Cándido Pérez. Atrévete a vivir las cosas desde su lado más cómico y divertido. Transforma tu mundo. Simbología me iré enseñando. ¡Ay, mamacita! No te pierdas Doctor Cándido Pérez con Jorge Ortiz de Pinedo. Este martes por el Canal de las Estrellas. Está usted viendo Galavisión, el canal de las estrellas. Por un bando, con licencia internacional para despedazar a sus adversarios, hechos en Tepito, Distrito Federal, los mosqueteros del diablo. Peligroso, agresivo, como torbellino sobre el entarimado, el brazo. La gracia del robusto y simpático, el Porky de la lucha libre, brazo de plata. Capitaneados por el rey Midas del ring, violento y arbitrario, brazo de oro. Por el bando opuesto, los nuevos infernales, el antiterrorista que vende cara a su derrota, el único MS-1. La maravilla del ring, el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan.
capitaneados por el aerodinámico luchador con velocidad de turbo, el rudo número uno de México, el Satánico. Haciendo largo en este campeonato, las edecanes de la empresa mexicana de lucha libre. Gracias por su presencia y ante el público mostramos las preseas que se disputarán esta noche. Bueno, pues ahí está ya hecho el anuncio oficial y también se muestra el bello cinturón del campeonato mundial. Vamos a tener los primeros campeones mundiales y ahí en el palco Televisa, pues déjenme decirles que antes de que iniciara esta larguísima ceremonia de presentación, pues el Satánico no se aguantó las ganas, se salió del vestidor y tuvo sus problemas con el Dandy. Así que aquella ya antigua rivalidad volvió a aparecer antes de esta función de campeonato. No pasó mayores la cosa. El maestro Aníbal pide una pelea de apuestas contra Máscara Años 2000. Vamos a esperar noticias de parte de la empresa, pero por lo pronto Arturo, Miguel y Alfonso quedó calientito el ambiente. Vaya que este cuadrilátero quedó tenso. Después de lo que relatas, presentación más larga que vacaciones escolares de verano. ¿Cómo te extraño, Vitorino? Sigue cenando, de seguro no vino, pues le agarró en la mera olla. Y aquí está ya dos referees. Pues el Güero Rangel garantía. Pues inicia las acciones. Suerte para ambos, son rudos, así que quien gane, bienvenido. Y tuvieron que pasar 40 largos días para llegar a este compromiso. Lo que habla que la empresa mexicana y el Consejo Mundial, si algo les sobran, son buenos luchadores. Tercias y más tercias fueron y vinieron. La seria y estable, mi querido Arturo. Así es. Y aquí tenemos al brazo de oro frente al Satánico. Aquí está llevándose el castigo. Definitivamente, pues, algún bando que se ha marcado favorito, Raúl, a pesar de que la simpatía del público está con los brazos. Pero tú, ¿cómo la ves ahí? Pues muy pareja, la verdad, muy pareja. Dar un favorito, pues no, no, yo no, al menos no. Estamos contentos porque arriba hay seis excelentes luchadores. Exactamente, y llevándose dentro de, pues, la característica técnica, castigo de ambos ahí. A las piernas, a los tobillos, cómo lo cruza. Este es el brazo de oro frente a Satánico, capitanes de sus respectivos bandos. Precisamente en esta lucha, donde pues preguntan si se rinden o no, pero pues es demasiado temprano. Claro, el referí, en este caso Gato Montini, haciendo su labor, preguntando lo que marca, lo que estipula el reglamento. Pero pues el brazo de oro se rehace y ahora es el que aplica el castigo. Usted, si no tuvieran trabajo de gimnasio, esto es para tronarle el tobillo a cualquiera. Pero tienen mucha capacidad y Daniel López, el Satánico, está ahora con apretando el cuello para precisamente dejar ahí al Satánico, pues ya libres ambos, y con ello precisamente se reanuda la contienda. Raúl, pues está muy técnica la lucha, la verdad, muy muy técnica, y así se va a llevar gran parte de esta, porque es una pelea de campeonato, y entonces se tiene que sacar a relucir toda la experiencia y la capacidad de cada uno de los luchadores. Se vuelven muy importantes los compañeros que, al no entrar en acción, sí hablan y tratan de ayudar a los suyos que están dentro del cuadrilátero. Por lo pronto, ahora el brazo de plata da voces, trata de ayudar a el brazo de oro, que está sufriendo ahí con el Satánico, haciendo una lucha técnica bien balanceada, con buen llaveo, utilizando mucho la fuerza ambos. Y mientras tanto, en la otra esquina, ya el Pirata Morgan es el que da más voces, aunque está muy atento a MCU. Exactamente, y vamos a seguir muy de cerca y muy atentos esto. ¿Cómo les aplaude la gente? Aquí está la prueba, pues Miguel Rosso, técnicos, cuando es una lucha de campeonato, pues sabemos que se lleva todo dentro del bando, así, dentro de la lucha precisamente técnica, y estos hombres
tienen conocimientos, tienen capacidad. Bueno, pues a pesar de ser luchadores rudos, conocen bastante lo que son los cimientos, lo que es la lucha a ras de lona. Y bueno, pues esta lucha de campeonato mundial de tríos tendrá que llevarse dentro del terreno de la técnica. Notamos en ese sentido con más acoplamiento a los hermanos Alvarado. Sí, yo creo que pues por el tiempo que llevan luchando juntos, hay que recordar que aquí también andaba Masacre en los Infernales, ahora Radamés Coco con los Intocables y el Pirata Morgan, a pesar de el conocimiento que tiene desde hace tiempo de su tercia, pues anduvo fuera un tiempo y esto es pues ya también la característica que estos hombres pueden sacar capacidad y las individualidades pueden contar. Como puede contar también aquí este castigo para derribar al rival, ya es el brazo al que vemos frente a Pablo Fuentes Reina MS1. Toma, lo derriba, le abre todo el compás, ahí primero le sujeta, observe usted, los pies están bien sujetos, y le abre todo el compás, y hay que tener toda esa capacidad y esa experiencia. Ah, caray, pues aquí estos dos luchadores, vean, cuello a cuello, cachetadas, se levantan, pero han brindado precisamente un muy buen momento en este cuadrilátero. E ingresa uno de los super consentidos de la afición. Brazo de plata, Pepe Alvarado, desde la colonia Valle Gómez, nuevo radicado en Tepito. Se anima la gente. Porky es el grito, Raúl. Sí, y el de brazos. Y muy inteligentemente Satánico le habló al Pirata, le dijo: tranquilo, no escuches, vamos a demostrar la capacidad arriba del rey. Y ahí está, pues a pesar de todo, vea usted la agilidad y cuidado, señor referee, pues el Pirata lo ha enfrentado muchas veces, pero esta es tan especial. Y vea usted, pues quiso zafarse y lo único que consiguió, no, pues lo quiere proyectar, pero sabe cuándo, ahí lo pisa. Bueno, pues de vez en cuando también sacan sus artimañas. Y es proyectado de esta manera. Pregunta el Pirata si ya acabó la función o continúa. Y esto empieza a levantar calor en serio en el máximo escenario de la lucha libre en México. Ahí el Pirata va a rehacerse a su esquina. Retorna el brazo de oro frente a Satánico. La pasada. Tijeras. Intento de nueva tijera. Lo toma del antebrazo. Ahora se llevan a Satánico del antebrazo. Le devuelve el castigo a brazo de oro. Segadora con la mano. Ahora ahí está, precisamente. Y los dos están muy parejos. Sí, señor. Aplausos para ambos. Porque están demostrando tener mucha capacidad. Ya mejoró ostensiblemente. Todo vuelve a su nivel. Ahora es Pablo Fuentes, pues le mandaron más tonelaje al brazo. Pero también encuentra la horma de su zapato Pablo Fuentes Reina. Excelente pasada. Pero la manera en que el brazo de plata sabe hacer su trabajo. El peso no es impedimento. Vea usted cómo Pablo Fuentes tiene que observar todos los... las situaciones que se presentan en el cuadrilátero. Le empezó a bailar, no le gustó a Pablo Fuentes Reina e ingresa el brazo para recibir con todos los honores al Pirata Morgan. La proyección con las plantas de los pies en el abdomen. Al esquinero va el Pirata, ahí lo recibe con patadas al pecho. Pasada, ahí nuevamente el Pirata, que hay que saber utilizar los pies. Esta salida que le falla al Pirata, que se queda en el entarimado rumiando su coraje, Raúl. Sí, porque pues fue sorprendido ahí por el brazo, lo hizo bien en su movimiento para agacharse y dejarlo pasar. Y el propio brazo va ahora contra Satánico, la lucha adquiriendo cada vez más ritmo, más velocidad, la gente metiéndose cada vez más al ambiente de lo que es una lucha de campeonato. Y ahí está el Satánico también haciendo su parte, aparece ahora brazo de plata. Pues se le atravesó un trailer sotototote en su camino, una máquina gigantesca, ahí lo toman. Proyección, va a salvar a su hermano. Vea
usted, sensacional en los brazos. Ahí está precisamente el castigo. Con brazos, 1, 2, 3. ¡Qué paso tan chévere! El de estos robustos Alvarado, que se están apuntando la primera caída de manera por demás espectacular. Así que los brazos, en coordinación plena, están haciendo estallar la Arena México al embrujo del grito ¡Brazos, brazos! ¡Porky, porky! Raúl, pues poca alternativa les quedó a estos infernales. Sí, la verdad que sí. Aquí vamos a ver la repetición. En este momento se ve la coordinación que tienen los brazos y la manera en que van enganchando para que ahí el brazo caiga encima de su contrario, y luego la magnífica acción del brazo de oro para quedar así. El brazo también lo hizo muy bien, las tres palmadas y la primera caída. Inmediatamente ellos se decían, nos falta una. El brazo parecía que quería llorar, tan nerviosos. Trajeron a toda su familia, quieren el campeonato mundial. Vamos a ver si lo consigue. Bueno, pues esta contienda está favorable a los Alvarado. Observe usted la seriedad. Ya ahí poniéndose de acuerdo algunas voces, toda la estrategia planeada, tal como nos decían o les decían a usted ahí en la entrevista, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión, pues se prepararon y a conciencia toda la semana para poder precisamente llevar a cabo esta lucha de campeonato. Suena el silbato para la segunda caída. Pues Miguel, esto está súper entretenido, que gane el mejor. Sí, así es, Arturo Rivera. Y bueno, pues lo que son las cosas, a pesar de ser rudos, pues no están luchando en el terreno que a ti te gusta. Están luchando en el terreno limpio, lo que son las cosas. Es una lucha por el campeonato mundial de tríos. Y claro, a través del canal de las estrellas, auténticas estrellas de la lucha libre. Aquí están los hermanos Alvarado, se anotaron brillantemente la primera caída. Y bueno, pues en ocasiones las llaves en la lucha libre son auténticas gemas, por lo perfecto de su aplicación. Aquí está el satánico frente al brazo. El capitán de los infernales frente al brazo, patadas voladoras de Darío López. La lucha muy pareja. Si tomamos en cuenta, pues los años que tienen de luchar juntos los hermanos Alvarado y también los infernales, se conocen perfectamente. Este es el auténtico trío de los infernales con este pirata Morgan. Él formó parte de esta tercia hace muchos años, después se separó para formar la de los bucaneros y ahora está regresando a esta tercia con el satánico y con Pablo Fuentes. Aquí está el pirata y lo venció el peso del brazo de plata. La habilidad de este luchador, el brazo de plata, luchador con chispa. Escuchen esto, la ovación para el brazo de plata. Los luchadores son como serpientes encantadas que se desplazan con cadenciosa armonía y a veces con la velocidad del relámpago. Aquí están dominando ahora los infernales en esta batalla. Bueno, pues están chocando, los estrellaron ahí los hermanos Alvarado, los brazos. Y bueno, pues están dominando ahora precisamente los hermanos Alvarado. Vaya contienda, vaya batalla esta. Estos serán los primeros monarcas de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Raúl Sarmiento. Bueno, pues han salido de esta posibilidad, de este castigo. Muy parejo el combate hasta el momento. La gente muy nerviosa, muy metida en la lucha. Pero pues vamos a ver qué pasa. Una caída les falta a los brazos, pero los infernales en cualquier momento pueden regresar, como parece que pudiese suceder ahora. Bueno, pues aquí está el pirata Morgan. Ver esto, castigando ahí al brazo precisamente. Está eliminado ya. Entra el capitán de los hermanos Alvarado, el brazo de oro. Lo toman el satánico y Pablo Fuentes. Y aquí lo tiene Pablo. Y va a volar el pirata Morgan. Vean este castigo tremendo, terrible, contra el brazo de oro. El brazo de plata está ahora regresando al cuadrilátero.
la coordinación también perfecta de los infernales, el toque de espaldas ahí contra el brazo de oro, 3, así que la caída pues ya terminaba, han eliminado ya al brazo y al brazo de oro, así que pues esto ya es extra, el castigo aquí contra el brazo de plata, la caída ya ha terminado. Y sin embargo, aquí lo proyectan contra las cuerdas. Allá va Pablo Fuentes al toque de espaldas. Vaya batalla esta. Una caída por bando. La primera para los hermanos Alvarado. Y esta segunda para los infernales. La lucha está empatada, doctor Alfonso Morales. Y ha sido un par de caídas verdaderamente bellas, Raúl. Sí, realmente bellas. Con muy buenos castigos, esta pirámide con la que finalizaron sobre el brazo de plata, realmente espectacular. Se nota coordinación, está empatada la situación. ¿Qué nos dices, Tony? Bueno, pues la verdad es de que se cumplirá eso de que bienvenidos al infierno y los brazos serán guisados por estos terribles infernales. Darán su bracito a torcer. Si usted y su familia desean aprender inglés ahora por su cuenta, en privado y en la comodidad de su hogar, puede hacerlo con la máquina de lenguaje Inglés Ahora. La máquina de lenguaje es fácil y viene con varios aditamentos sumamente útiles y agradables. Si usted llama a este número gratis ahora, no le pediremos dinero, sino le daremos más información y esta valiosa guía médica absolutamente gratis solo por llamar. Eso es, si usted llama a este número ahora, sin obligación de comprar nada en ningún momento. Pero usted debe llamar a este número ahora para obtener gratis su guía médica. Déjenos decirle cómo puede aprender inglés ahora con la máquina de lenguaje. Le estará haciendo un gran favor a usted y a su familia. La máquina de lenguaje también le puede ayudar a sus niños en la escuela. Para más información y obtener gratis su guía médica, llame ahora. La llamada es gratis. Si es usted artista, esta es su oportunidad. ¿Cómo que 100 mil dólares? 150 mil dólares es lo que yo valgo y lo que yo merezco, ¿ok? Que sea la última vez que usted me diga eso. Sí, amigos, para ganar mucho dinero hay que ser conocido. Y para ser conocido, a uno le tienen que dar la oportunidad. Por eso yo llamé al 1-900-420-FAMA. 1-900-420-FAMA. Talent Connection, 125 South Robin Hood Boulevard, Suite 253, Beverly Hills, California, 90211. Fondovisa presenta 10 años de éxitos musicales. Super hits de los 80s con los artistas que los hicieron éxitos. 10 años de éxitos, 10 cassettes o CDs con 15 éxitos cada uno. Cómprelos individualmente o la serie completa. Diga no a la piratería. Así la ve Tony en la panorámica y ya viene la tercera caída, la definitiva. Falta muy poco para saber, para dilucidar cuál tercia saca más chispas sin ser demonios. Aunque hay unos infernales, pues se vio coordinación y ahí los brazos se piden a su gente que venga el apoyo, van hacia la tribuna, sobre todo el carismático Porky, que va y le dice a la gente, pues hace rato vimos que nos apoyaban. Que sigan esos gritos de aliento, mientras que el pirata Morgan le dice al güero Rangel, venga, levante la mano, esto está empatado, pues a redoblar esfuerzo, a dar el todo por el todo, porque ya es cualquier cosa la que queda. Vámonos a la definitiva, suena el silbato, listo, doctor Morales. Gracias, Arturo Rivera, vámonos. La lucha por el campeonato mundial de tercias del prestigiado Consejo Mundial. Aquí está proyectando el brazo para que Pablo Fuente reina. Y un mortal al frente maravilloso. De impecable ejecución. Mientras tanto, ahí los tiene cerca, Raúl. Bueno, pues ahora fue el satánico el que con un sentón bárbaro está de alguna manera pues sacando adelante a los infernales allá abajo del ring. Pero qué golpe. Y ahí viene ahora otro vuelo espectacular. Aquí aparece el brazo de oro que proyecta para que aparezca Pirata Morgan, una plancha por encima de la tercera maravillosa y solamente.
esta queda, señoras y señores, el Sputnik. ¡Super, super, super Porky! ¡Qué vuelo maravilloso! Como si estuviéramos en Cabo Cañaveral. O allá en el desierto de Baikonur, en la Unión Soviética. Aquí aparece Pirata Morgan. Hay que recordar, Miguel Linares, que estos brazos ya han sido campeones mundiales, perdieron el cetro en Panamá, pero ya saben lo que es ser monarcas universales de tercia. Bueno, pues están acostumbrados a este tipo de batallas. Por eso precisamente yo los marcaba como favoritos, aunque pues no está nada escrito, doctor Alfonso Morales. Mientras Super Super Porky está planchando. Y debido a la corpulencia de Pablo Fuente Reina, esto terminó. Esa lucha en donde perdieron las máscaras. Estos Super Porky y sus hermanos les vinieron a dar una enorme popularidad. Aquí está con un castigo. ¿Cuándo? El satánico está diciendo que no, pero está hecho un torbellino. Mientras que el brazo de oro aprieta fuerte, 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 fuerte. Y dice que no te rindas, compadre. Le grita Pablo Fuente Reina para que muy cerca de Montini Cate. Algo le dijo Raúl. Sí, algo, no alcanzamos a... Pero la verdad, el castigo ha sido durísimo de parte del brazo de oro. Y lo está deshaciendo prácticamente en la rodilla. El gesto, los movimientos que hace satánico demuestran que es un dolor impresionante. Y los Porky, Super Porky pidiendo el apoyo. Esta es la cara de Chucho Alvarado. Chucho Alvarado Nieves. Sí, así es, los hijos de Chadito Cruz en esta batalla dando su mejor esfuerzo ante los infernales. Aquí la lucha se tiene que invalidar. Mientras que aquí ya Montini Cat. De hecho, Raúl, Montini Cat en el pináculo de su carrera porque está en una lucha de campeonato mundial. Sí, así es. Es su gran momento y vamos a ver si como referee también lo sabe aprovechar. Por lo pronto, muy mal estado la rodilla de satánico. Las patadas voladoras que inmortalizar el gran Rolando Vera, el pro Fernández Verástegui. Pirata Morgan, reguilete quebradora. Y vean esto, el rasero. El brazo queda fuera de la acción para que el brazo de oro, para que aparezca el brazo. Un hombre que también en Japón ya estuvo en la eliminatoria para sacar a los campeones mundiales de parejas y sus hermanos. Super Porky y el brazo de oro ganaron. Está girando la mejor técnica del brazo. Cuando ahí vamos a ver qué fue lo que pasó. Fue empate, ¿verdad, Raúl? Bueno, ellos dos están fuera porque los dos quedaron con espaldas planas, así que MC1 y el brazo están fuera. Mientras que aquí Super Porky lo están planchando. Y debido a su rubicundez, Super, Super, Super Porky está apareciendo por ahí. El satánico, el número uno, va a ser el reguilete. Dicen, vean, ¡ay! Se quitó. Se quitó por anunciárselo al rudo, rudísimo Riverita. Vaya que el satánico es un costal de mañas en esto de la lucha libre. Y ahora vamos a ver qué prepara el Porky. ¡Super plancha de Porky! Está lastimado de la clavícula izquierda satánico. Mientras Pirata Morgan va a la tercera. Va a proyectar, le dicen que no. Mortal al frente. Y se quita Chucho Alvarado para hacer el sentón. A la René Guajardo apretando fuerte sobre la pierna derecha. Y por el ticking reloj. Como diría el querido Marqués de Querétaro, Pedro el Mago Setién. ¡Qué dramática acción, Raúl! Sí, realmente sí. Y ahí está el brazo de oro, espaldas planas. Y el puente griego.
Se salió la gente metida en la lucha, Miguel. Vaya batalla esta que estamos observando entre los infernales y los brazos. Aquí tenemos su racarrana, doctor. Con el giro de la muerte. Y se volvió a salir. Muy lastimado de la región acromioclavicular izquierda. Las patadas voladoras de Chucho Alvarado. Chucho va a las alturas. Aplica. Vaya giro suicida. Aprieta, pero regresa Pirata. Uno. Dos. Tres. Señoras y señores. Ahí cerca de la escena aparece. Con la inmortalidad. El trío de los infernales hoy oliendo azufre. Se erigen como los primeros campeones mundiales de trío. Mientras tanto, ha sido amables amigos, cuando les recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo. Como el mejor trío del mundo. Bien, amables amigos, es así como estamos llegando al final. Con esta postal de los nuevos campeones mundiales a nombre de Raúl Sarmiento, en la zona suicida, del gran Rudo Riverita, de Miguel Linares, el Dandy de Costco Matepec en la producción, Ramón Reyes, Gregorio Núñez, Miguel Cázares y Miguel Ramírez, junto con Tony Alfonso Morales, les dice que la mejor lucha libre del mundo, a través de Televisa, en el escenario más importante de la República Mexicana, la Arena México.